Frente al tema de las medidas de seguimiento a los decretos distritales, el fin de semana que acaba de terminar, el señor alcalde distrital dispuso toque de queda y ley seca. Hicimos la verificación con el equipo de gobierno, con la Policía Nacional. Desafortunadamente las cifras no mejoran frente a la conducta de las personas. Se hicieron más de 160 comparendos a personas. Se judicializaron 10 personas por violación a medidas sanitarias, es decir, fueron puestas a órdenes de la Fiscalía General de la Nación, conforme lo establece el decreto, perdón, el artículo 368 del Código Penal. De igual forma hubo 2 cierres a establecimientos, llamados de atención permanentes por la desobediencia debida en las personas.